Rosa Isela Rodríguez hizo un recuento de todo el daño que provocó el huracán Otis. La verdad es un desastre. Es cuestión de ver las imágenes que circulan en redes sociales y obviamente muestran en los medios las imágenes de la zona hotelera, de la zona bonita de Acapulco que quedó convertida en escombros. Pero si ustedes se ponen a ver las fotografías de las colonias populares, aquello es peor. Peor todavía. Me encontré este video que está circulando en redes sociales y me quedo pensando cuánta responsabilidad de esto tendrá el gobierno. Esta persona dice que nadie les avisó la magnitud con la que iba a llegar el huracán, que no hubo avisos. Y pues si eso fue así, entonces habría que decirle a Evelyn Salgado que para qué carajos la quiere uno, ¿no? Si siempre va a estar en la Ciudad de México haciéndose tonta. Y dejó a la ciudadanía allá del puerto de Acapulco y de los municipios que se vieron afectados que se las arreglaran por su cuenta. No les avisaron, dice esta persona, que es una negligencia criminal por parte de la gobernadora. Les dejo lo que dice esta persona y después el recuento que hizo Rosa Isela Rodríguez, que lo hace como si estuviera contando un cuento, como si no estuviera rodeado de tragedia todo esto que pasó. Algo como esto podía ocurrir. No avisaron. ¿Qué tanto sufrió daño, mira? ¿Todo mi casa? No lo puedes ver. Tocó todo. Mis ventanas reventaron. No tengo nada. Nada sirve. Este tipo de negligencia del gobierno de Evelyn Salgado. Dejaron en la indefensión. Con su permiso, presidente, buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar el informe, el otro, por favor, de la Coordinación Nacional de Protección Civil, del Gabinete de Seguridad, el informe de ayer. Primero, decir que el huracán Otis categoría 5 inició como depresión tropical a las 9 de la mañana del día 22 de octubre. Para las 15 horas se fortaleció como tormenta tropical 800 kilómetros al sur-sureste de Acapulco. Para el día 23, a las 15 horas, se mantuvo como tormenta tropical, aumentando la velocidad de sus vientos. Para el día 23, a las 12 horas, no, para el día 23, a las 12 horas, aumentó de intensidad a huracán categoría 1 a 235 kilómetros al sur-sureste de Acapulco. Para las 13 horas, aumentó de intensidad a huracán categoría 2. A 220 kilómetros al sur-sureste de Acapulco. Para las 15 horas, dos horas después, aumentó de intensidad a huracán categoría 3 a 185 kilómetros al sur-sureste de Acapulco. Para las 18 horas del 24 de octubre, aumenta intensidad a huracán categoría 4 a 135 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero. Y para las 21 horas, aumentó de intensidad a huracán categoría 5 a 125 kilómetros al sur-sureste de Acapulco. Para las 24-25 horas, el centro del huracán categoría 5 tocó tierra en la costa central de Acapulco. A las 3 de la mañana se dio un decremento en su intensidad a categoría 4 en tierra a 40 kilómetros al noreste de Acapulco. A las 6 horas del 25 de octubre se debilitó a categoría 2 en tierra a 100 kilómetros al noreste de Acapulco, Guerrero. A las 9 de la mañana se dio un decremento en la intensidad a categoría 1
en tierra a 160 kilómetros al noreste de Acapulco, Guerrero. Ya para las 12 horas, ayer se debilitó a tormenta tropical en tierra sobre Guerrero a 205 kilómetros al noreste de Acapulco y ya para las 13 horas Otis es baja remanente. En primer lugar, decir que el gobierno de México atiende a todos los municipios afectados por huracán Otis. Ayer el señor presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo personalmente encabezando los recorridos para ver la zona de desastre. Estuvieron también elementos y titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, representada también por la Coordinación Nacional de Protección Civil. Se han desplegado la coordinación operativa y se han estado emitiendo boletines del sistema alerta temprana para ciclones tropicales. Adelante. Se realizan recorridos actualmente en las afectaciones de daños tras el impacto del huracán Otis, de lo cual las principales afectaciones son en el sector carretero, 6 cierres carreteros por caída de árboles, deslaves y desbordamientos de cuerpos de agua, en donde principalmente la autopista México-Acapulco, por desbordamiento del río Papagayo, en la carretera Chilpancingo-Acapulco, en el kilómetro 83 más 700 por socavón, en la carretera Chilpancingo-Acapulco de Juárez, por desbordamiento del río Papagayo, así como otros kilómetros en donde hubo afectaciones por caídas de rotas. Aquí la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dispuso desde la noche del martes en el estado de Guerrero una brigada de más de 900 trabajadores, 600 vehículos y más de 200 equipos de maquinaria pesada para brindar atención inmediata en los puntos donde se presentaron el mayor número de afectaciones en la infraestructura carretera. Por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues hubo daños en la infraestructura, en los hospitales, como el Hospital General Regional número 1, Vicente Guerrero del IMSS, donde hubo el traslado de 200 pacientes en otras unidades médicas, donde laboran en evaluación de daños. El Instituto Mexicano del Seguro Social, en coordinación con Protección Civil, envió ya médicos, enfermeras para atender la emergencia y se están preparando más cuadrillas para los temas de conservación y mucho abasto de medicamento. Por parte del sector salud, el Hospital General Renacimiento del sector salud presenta inundaciones en la planta baja. Se espera que en 24 horas esto esté completamente funcionando y de acuerdo al Centro Regulador de Urgencias Médicas de Guerrero, se informa que el Hospital General de Acapulco, El Quemado, está operando con normalidad y también los demás hospitales en la región. Por parte del sector aeroportuario se informa de la suspensión de operaciones hasta nuevo aviso en el Aeropuerto Internacional de Acapulco con afectaciones en la infraestructura. Por ejemplo, en el cercado perimetral, los equipos de inspección y daños, los pasillos, también la inundación del área de mostradores, la torre de control, la comandancia también tiene afectaciones, así como las vías de acceso al aeropuerto que anoche estaban intentando ya su desbloqueo. También las afectaciones en el sector eléctrico, en donde 504.340 usuarios no tenían suministro eléctrico, de los cuales la Comisión Federal de Electricidad ha restablecido al momento y vía remota 202.932. que representan ya hasta la madrugada el 40% de los usuarios afectados.
Esto pues tuvo un colapso de 58 torres de alta tensión, los cuales son la fuente principal de energía eléctrica en la región afectada. La Comisión Federal de Electricidad dispuso de un equipo conformado por 1.320 trabajadores electricistas, 159 grúas, 511 vehículos, 37 plantas de emergencia y 3 helicópteros. Se espera que en las próximas horas, en los próximos días, esté totalmente restablecido. En el sector hotelero, pues las afectaciones sí fueron también graves, en donde los hosteles costeros afectados en sus habitaciones por cristales rotos e inundaciones por el ingreso de lluvia. Pues también en el sector comercial hubo afectaciones, daños en cristales, fachadas, en plazas, en locales comerciales y todos. Hubo afectaciones al sistema de alerta sísmica mexicano debido a la entrada del huracán Otis por la costa de Guerrero con categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Esta situación impidió la comunicación de 27 sensores del sistema de alerta sísmica mexicano SASMEX en la región del Océano Pacífico de las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Se tiene conocimiento de daños en algunos caminos principales en la región por vía terrestre, por lo cual se estima que tomará tiempo, más tiempo de lo normal en llegar a atender los daños, pero ya se está buscando repararlos. Eso sí, nos dicen que definitivamente en caso de que hubiera un sismo próximo a los sensores afectados, no se podría emitir un aviso de alerta sísmica. Y finalmente decir dos cuestiones, presidente. Lamentablemente se recibió el reporte por parte del gobierno del estado y del gobierno municipal del reporte de 27 personas fallecidas y 4 desaparecidas, y nosotros estamos pendientes. Adelante, en la anterior, por favor, solamente una hoja, si es tan amable, la primera, de lo que informa el Centro Nacional, la anterior, por favor, esa, solamente esa. De acuerdo con el SENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, son los especialistas sobre este tema. En menos de 12 horas, el huracán Otis pasó de tormenta tropical a categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, es decir, que de vientos de 64 kilómetros por hora creció a 270 kilómetros por hora. De acuerdo con el SENAPRED, los modelos de pronósticos internacionales no preveían en un inicio que el huracán evolucionara como lo hizo, mucho menos que afectara al puerto de Acapulco. Lo que ocurrió el martes 24 fue algo atípico y un escenario poco probable. Se rompió el récord histórico de intensificación en México, que era de 24 horas, con el huracán Patricia en 2015. En Acapulco, como todos saben, lo más común han sido huracanes categoría 1, el Paulín de 1977, que tuvo esta intensidad, pero con lluvias más fuertes, que en su momento generaron inundaciones. El más potente registrado en Guerrero y Michoacán fue el Madeline, con categoría 4 en 1976. Otis generó cientos de destrozos. En fin, solamente quería hacer ese reporte, que es lo que nos dan las áreas encargadas, señor presidente, que es el resumen de todo lo que han estado reportando, así como otras informaciones que vamos a estar con los boletines de la Coordinación Nacional de Protección Civil en el transcurso del día.